Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta Semana de la Ingeniería eh, 2021 de nuestra Facultad Regional San Francisco. Eh, en esta oportunidad, esta Semana de la Ingeniería, nos acompañan en conjunto trabajando la Facultad Regional de Villa María y la Facultad Regional Rafael. Así que bienvenidos y un gusto enorme eh, poder compartir esta semana junto a ellos. Eh, continuamos con nuestro segundo panel eh, relacionado con lo que es 3D. Eh, hace unos minutitos finalizó el primero, súper interesante. Muchísimas gracias a, a todas las interacciones en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a los que ya están eh, comenzando a, a seguir esta transmisión para este segundo panel, eh, que se denomina Aplicaciones de Impresión 3D en la Industria. En esta oportunidad, los profesionales que nos van a acompañar es eh, Nicolás Berenfeld, secretario de la Cámara Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales. CEO de la empresa Trideo, Federico Bertoli, ingeniero y CEO de la empresa Hornero 3D, 3DX. Eh, el tema que nos va a, a disertar Federico es lo que es impresión 3D en el mantenimiento industrial. Por otro lado tenemos a Gonzalo Almeida, licenciado y CEO de Cuttercraft. Espero haberlo dicho bien, Gonzalo, si no después, cuando te toque hablar, te pido por favor que repitas el nombre de la empresa. Eh, y el tema que, que nos va a disertar es impresión 3D para emprendedores, y Simón Gabriac, ingeniero y co-CEO de Trideo, y el tema que eh, nos va a estar hablando es gran volumen y materiales técnicos más allá de los límites tradicionales. Eh, así que bueno, bienvenido a cada uno de ustedes, eh, un gusto enorme que nos estén acompañando en este, en este día, en esta semana de la ingeniería tan importante para nosotros. Y antes de que comiencen con, con toda su temática, le voy a pedir al ingeniero Adrián Pagliano, secretario de Extensión Universitaria y Cultura de nuestra Facultad Regional, que por favor les dé las palabras de bienvenida. Eh, bueno, gracias Noelia. Buenas tardes, eh, buenas tardes a, a toda la gente que nos sigue por YouTube, Federico, Simón, Gonzalo y, y Nicolás. Gracias por, por, por estar con nosotros en esta semana de la ingeniería. Eh, y, y gracias también a Roger por toda la gestión que hizo eh, de poder contar con, con la cámara de impresión y, y realmente con lo en estas en esta charlas, en las dos que tenemos, poder tener, eh, podemos decir, la selección, ya que hoy juega Argentina, eh, tener realmente un equipo de impresión 3D que nos enseña toda eh, esta tecnología tan nueva. Así que bueno. Eh, esperamos escucharlos y aprender mucho de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, para los que ya se encuentran en el canal de YouTube y tienen alguna duda o alguna consulta durante toda esta disertación, este panel, les pedimos que las, las pongan en, en el canal, en el chat, en vivo. Y obviamente nosotros se las vamos a ir pasando eh, a Nicolás para que eh, sean parte también de, de este debate, de este panel. Eh, así que bueno chicos Federico Nicolás Gonzalo Simón un gusto enorme cuando quieran eh, pueden comenzar el público es suyo perfecto gracias Noelia por la introducción y bueno más que nada quiero empezar por agradeciendo digamos la UTN San Francisco por la, la organización y la invitación la realidad es que la impresión 3D es una tecnología bastante llamativa cuando lo vemos en vivo y creo que todos los que estamos involucrados en ese mundo extrañamos un poco los eventos en vivo, el contacto con el, con el público, pero bueno, gracias a ese nuevo canal, digamos, de, de difusión, podemos intentar recuperar un poco eso de, de, de ese placer que, que tanto extrañamos. Así que nada, si bien obviamente la, las condiciones y la situación industrial del país y, y, y más también a nivel global eh, no es del todo positivo, la realidad es que creo que tenemos una gran suerte, al mínimo nosotros, de, de trabajar en este rubro, por ser todavía una tecnología que eh, va creciendo, eh, cuya implementación, digamos, eh, se va confirmando en todo el tejido industrial de Argentina y, y de la región. Y por ende, tenemos, digamos, la suerte de trabajar en empresas que van, que van creciendo. Así que eso me parece, bueno, será algo bastante extraordinario en esas, en esas épocas. Eh, y bueno, más que, más que nada quería, quería presentar un poco los, los tres eh, oradores que vamos a tener hoy, eh, si bien ya se habló un poquito, para resumir un poco el, el recorrido de cada uno, vamos a empezar con Federico Bertoli, que es cofundador de Hornero, de eh, es ingeniero aeronáutico de la UTN, de AEDO. Así que es una empresa que ya tiene como más de cinco años. Federico, después me corregí si me, si me equivoco, pero me parece que ya tienen buena trayectoria. Eh, Gonzalo Almeida también, que va a ser nuestro segundo eh, orador. Él es cofundador de Cuttercraft, eh, empresa también que tiene al mínimo unos cinco o seis años. O sea, somos gente con experiencia en esa industria y pudimos ver un poco la evolución eh, de, de, todo, de todo el mercado. Por ende, me parece que tenemos un panel bastante, bastante interesante. Y Gonzalo es licenciado en Economía Empresarial de la Universidad de, de Lanús y eh, trabaja en Cuttercraft ya desde el 2015. Simón Gabriac, bueno, seguramente la persona que más conozco, eh, es eh, CTO de la empresa Trideo, es ingeniero mecánico de la Universidad de Tarbes, en Francia. Eh, empezó su carrera trabajando en la industria aeronáutica, así que tiene varios puntos eh, en comunes con Federico. Y después eh, se dedicó, digamos, a toda la parte de desarrollo en, en Trideo, más que nada enfocándose en los proyectos más ambiciosos que, que, que teníamos, eh, a saber, el desarrollo de la Dualté y Victi. Eh, así que, bueno, sin, sin demorar mucho más. Voy a ser bastante inflexible sobre el tiempo. Cada uno va a tener sus 20 minutos para presentar. Eh, y después vamos a, a dejar 10 minutos para preguntas del público. No voy a estar interrumpiendo los oradores, salvo que haya, digamos, una una precisión que, que falte al debate que me parezca importante. Así que mejor anoten sus preguntas, manden o escriben sus preguntas a través del chat de YouTube al final de la charla, eh, refiriéndose a un slide en particular, si es que hace falta, para que tengamos una, una comunicación fluida y que podamos eh, responder de la mejor forma posible. Eh, así que bueno, de esa forma vamos a, a arrancar. Tengo todavía un anuncio que hacerle al final de las charlas. Así que bueno, quédense, esperemos que les guste. Empezamos ahora con Federico de Hornero, que nos va a hablar de mantenimiento en la industria, gracias a la impresión 3D. Es un tema súper interesante, más que nada por eh, la posibilidad de realizar piezas funcionales y no imprimir juguetes o prototipos. Así que bueno, sin comentar mucho más, le dejo la, la palabra a Federico y bueno, eh, retomo un poquito más tarde para las preguntas eventuales. Muy bien, muchas gracias Nico, gracias por la presentación. Yo también arranco con agradecimientos. Eh, primero, obviamente, a la UTN, eh, San Francisco, Rafael de Villa María. Eh, yo soy egresado, exalumno del UTN, con lo cual también esta charla para mí tiene un, tiene un espíritu muy especial. Eh, quiero agradecer también a, a la Cámara de Impresión 3D por estar coordinando esta, esta sesión. Eh, y en especial a Roger que viene trabajando muchísimo, eh, a mis compañeros también este panel, la verdad que eh, ahí Adrián, vos dijiste que, que gracias, Adrián también y Noelia obviamente por estar presentando acá y dijiste que somos como la selección, bueno yo siento también esto con mis compañeros, o sea, estoy muy contento de estar con este, con este calibre, digamos, de, de oradores, eh, creo que está muy bueno y, y yo como me acuerdo cuando era cuando era estudiante siempre eh, agradecía estos eventos porque nos acercaban un poco a la, a la realidad de la industria y un poco creo que la UTN también tiene ese espíritu de conectar mucho con la industria argentina, con lo cual también quiero agradecer a todos los estudiantes eh, que están ahí del otro lado, que están haciendo un esfuerzo enorme también por avanzar en sus carreras con, en esta situación de, de virtualidad o, o, o parcial virtualidad, con lo cual también... Mucho agradecimiento a ellos y, y ya voy a arrancar con este, esta breve presentación eh, que ahí les estoy compartiendo sobre impresión 3D en mantenimiento industrial. Bueno, como dijo Nico, un poco es, es un tema interesante porque es un tema interesante en el mundo, en el mundo se está utilizando. Y además, especialmente en Argentina, se está utilizando muchísimo porque tenemos eventualmente un parque de máquinas un poco más avejentado, digamos, que, que en Europa, que en Estados Unidos. Y además, nos cuesta eventualmente conseguir repuestos de máquinas que son importadas. Con lo cual, eh, la aplicación de mantenimiento industrial es una gran, gran aplicación para la Argentina. Bueno, ya la presentación fue hecha. Eh, una breve presentación de Hornero 3DX. Estamos cumpliendo siete años eh, este año eh, dedicados específicamente a las soluciones en fabricación aditiva eh, a nivel industrial. Eh, vendemos impresoras y escáneres, vendemos materiales y insumos y brindamos soporte postventa de las máquinas que vendemos. Y además también brindamos servicio de impresión 3D, servicio de preimplementación y consultoría en manufactura aditiva y entrenamiento y capacitación para empresas. Entrando ya en el tema de mantenimiento industrial y antes de entrar en los detalles, nosotros queremos decir esto y, y lo decimos también desde, desde todos los que trabajamos en, en, en impresión 3D, sabemos que está creciendo mucho la tecnología, hay nuevos materiales, hay nuevas aplicaciones, ahora vamos a ver, yo y mis colegas también van a hablar de muchísimas aplicaciones de muy alto valor, pero entendemos que la tecnología es una tecnología complementaria no sustitutiva, es decir, obviamente que vamos a poder hacer más cosas e incluso en algunos casos la impresión 3D apalanca o potencia los procesos, por ejemplo, de inyección o de mecanizado, pero los procesos de inyección de mecanizado o cualquier otro proceso tradicional de manufactura, incluso muchos de ellos que tienen siglos de evolución, como por ejemplo la metalurgia y la fundición, eh, definitivamente son tecnologías que siguen siendo valiosas. Entonces nosotros entendemos la impresión 3D como una tecnología complementaria y no sustitutiva. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas con impresión 3D, pero a veces es más inteligente hacerlos con otras tecnologías. Y ahí es donde es muy importante también conocer de tecnologías de fabricación cuando hablamos de incorporación en el mantenimiento industrial, porque no necesariamente hay que pensar todo el tiempo en la impresión 3D. Bien. Ahora, cuando sí nos ponemos a hablar de impresión 3D para el mantenimiento industrial o fabricación aditiva, ¿sí? la palabra impresión 3D a veces puede ser un poquito confusa para el que no conoce, es una tecnología de fabricación donde agregamos material, ya la deben conocer. ¿Qué nos aporta? Bueno, nos ahorra tiempos, costos y movilización de stock. ¿sí? Es decir, podemos conseguir piezas más rápido, más barato y sin problemas de administración de stock inmovilizado. Incluso en, en algunos casos podemos obtener mejor funcionalidad. Tenemos varios casos, incluso acá en Argentina, ahora vamos a ver algunas fotos, donde el repuesto impreso en 3D se desempeña mejor que el repuesto original. Y además tenemos total libertad de personalización, porque acá no hay cantidades mínimas, todo se puede personalizar, entonces esto es un valor muy grande para el mantenimiento industrial porque no todas las máquinas son iguales, no todas las líneas de, de producción de ensamblado son iguales, entonces la personalización es un valor muy muy grande. Vamos a hablar de, les voy a hablar rápidamente de, de tres tecnologías, sus pros y sus contras, y enseguida vamos a ver casos de aplicación. La tecnología FFF o FDM es la más difundida por lejos. Muchos de ustedes capaz que tienen una impresora de estas en su casa o en su empresa o en la facultad. Es la tecnología de filamento, fundimos un filamento. Es muy económica, especialmente acá en Argentina también, que tenemos fábricas de buena calidad de materiales, incluso de materiales técnicos. Tenemos disponibilidad de materiales técnicos de alto desempeño, materiales compuestos, materiales de alta temperatura. Realmente tenemos un abanico. Eh, de materiales muy grandes. Es una tecnología simple y es una tecnología versátil. Es decir, hay equipos con los cuales podemos imprimir 100, 200, 300 materiales diferentes eh, en un, arriba de un escritorio, ¿sí? sin necesidad de, de equipamiento especial ni nada. La desventaja, eh, las piezas no son isotrópicas, es decir, tienen una unión entre las capas. Que suele ser en gran medida más débil que eh, el material en, en crudo, ¿sí? o sea, no se asemeja a piezas inyectadas o eh, mecanizadas. O bueno, en, eh, en plástico forja no hay, pero si estuviéramos hablando de metal, que hay tecnología FFF de metal, metal aglutinado, bueno, eh, ahí este, no, no obtenemos las mismas características que en una pieza isotrópica. Las tolerancias dimensionales suelen ser relativamente holgadas, es decir, estamos con dificultad acercándonos a una décima de milímetro en una pieza pequeña, eh, entonces, bueno, suele ser una debilidad y, eh, bueno, temas de biocompatibilidad o de rugosidad superficial. Son algunas debilidades también, pero definitivamente es la más difundida para aplicaciones eh, de mantenimiento industrial. Acá podemos ver algunos casos. Esta imagen a la derecha, donde ven unas pequeñas piecitas azules. Este es un tren de hilado de la hilandería aldeana en Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, este es un caso nuestro de hace ya como cuatro años, en donde han reemplazado una máquina de hilados alemana. Eh, han reemplazado repuestos que no se conseguían y que antes se mandaban a mecanizar, un tornero que le pedía una cantidad mínima muy elevada a un costo relativamente alto y además plazos de entrega de un mes o dos meses. ¿sí? Acá eh, en la planta implementaron la, impre la impresión 3D y con mucha simplicidad resolvieron el tema de repuestos de esas máquinas. Acá en el centro arriba pueden ver, es, esta es una llenadora de una, de una cervecería, de la cervecería Heineken, eh, con esta pieza redujeron, de, que es para el cambio en esta máquina, redujeron muchos tiempos de operación, con lo cual mejoraron el mantenimiento de la máquina. Acá a la izquierda abajo también pueden ver de la misma empresa eh, dispositivos de seguridad, dispositivos de bloqueo que se utilizan para hacer mantenimiento. Todo personalizado porque realmente no hay dos plantas iguales eh, y todo fabricado en cuestión de horas cada una de esas piezas. Eh, acá podemos ver una, una pieza en ultem, es un material de, de alianza mecánica térmica este, que se puede fabricar en, en FFF. Eh, algunos otros casos de aplicación, acá abajo a la izquierda la empresa Electrolux en Rosario. Eh, para protecciones y dispositivos de máquinas. Esto es una máquina de corte para, para, para tubería de, de bronce. La empresa John Deere, acá arriba a la derecha, con esta pieza que les permitió eh, poner en, en funcionamiento una máquina en tiempo récord. Eh, y acá a la izquierda, este, este gripper, este, este de, estos dedos de un robot. Esto es una de las aplicaciones más difundidas para lo que es tanto mantenimiento como automatismo, ¿no? Acá estamos un poco en el en límite, el, en el de piezas, obviamente, que son de materiales eh, de alto desempeño. ¿sí? En algunos casos imprimimos en PLA para mantenimiento industrial. Sí, en algunos casos imprimimos en PLA, que es el plástico más difundido y, y más amigable con el medio ambiente, eh, pero que evidentemente es el menos resistente pero que nos sirve para algunas aplicaciones. En otros casos, tendremos que pasar al nylon con fibra de vidrio, tenemos que pasar a flexibles, tenemos que pasar a eh, último pic. Bien, tecnología SLA, estereolitografía, una resina líquida que se solidifica con láser. Acá hay un cambio sustancial en la consistencia de las piezas. Las piezas son isotrópicas o 98% isotrópicas. ¿Qué significa? Que no hay debilidad entre las capas. Las piezas salen soldadas o fundidas eh, capa contra capa porque justamente el láser tiene la capacidad de penetración eh, y eh, nos da unas piezas similares a si fueran piezas inyectadas. Además tenemos materiales de ingeniería, materiales biocompatibles, una precisión dimensional en donde siempre estamos adentro de una décima de milímetro, eh, incluso mucho más. Y la, bueno, la terminación superficial eh, realmente muy, muy importante. La contra de esta te tecnología, mayor costo principalmente de los insumos. Las máquinas en principio no son eh, muy distintas eh, en cuanto al costo de las máquinas, pero sí los insumos son bastante diferentes. Eh, y requiere algún manejo de químicos. ¿sí? No es, es, son equipos de escritorio, pueden funcionar perfectamente dentro de un escritorio, pero ahí vemos a la persona que lo está operando, tiene guantes, eh, acá hay una batea con una resina que es tóxica. Bueno, hay algunos pequeños cuidados, eh, pero que son este, contras de la tecnología. Las, las resinas y los materiales son realmente eh, llevan a otro nivel también la, la, la solución de impresión 3D. Con materiales de muy alto desempeño, terminaciones superficiales para hacer piezas finales, durezas que van desde los 50 llorá hasta muy altas durezas, eh, materiales compuestos también, con microesferas de vidrio de alta temperatura. Bueno, realmente acá este, sin entrar en mucho detalle de los materiales, este, ver algunas aplicaciones para mantenimiento y líneas de, de, de producción, jigs y dispositivos, piezas de reemplazo. Eh, en este caso es una pieza. Eh, de muy alta tolerancia para mecanizado industrial, eh, que además es resistente químicamente al líquido refrigerante. Ahí podemos ver cómo está integrado completamente el flujo de trabajo con piezas impresas, que son las piezas eh, azules, las piezas celestes, con piezas metálicas eh, que se fabrican en cuestión de horas. ¿sí? Eh, y con un costo más barato que piezas mecanizadas, especialmente cuando son morfologías complejas, tanto mecanizado en, en este caso en aluminio como este, polietileno de alta densidad. Y otra de las aplicaciones muy importantes acá cuando hablamos de tecnologías complementarias, que decimos la impresión 3D, no reemplaza la eh, inyección definitivamente, si tenemos que hacer 100.000 de estas piezas, vamos a necesitar una matricería metálica, pero si necesitamos hacer 6, 7, 8, 1, o 20 o 200, dependiendo del caso, podemos usar una matricería impresa en 3D. Esta matricería tiene tolerancias dimensionales eh, de, prácticamente, en algunos casos, cerca de la centésima de milímetro. Hay que analizar, obviamente, morfología, presión de cierre y algunas cuestiones, pero eh, sin casi requerir postprocesado, tenemos una, una pieza totalmente integrada en un portamolde eh, para hacer inyección. Eh, acá vemos otros casos de, de matricería de inyección eh, para, para bajas tiradas o eventualmente para también eh, mantenimiento industrial donde necesitamos capaz de estos 10 engranajes, y si la impresión 3D no lo resuelve lo tenemos que inyectar por alguna cuestión bueno, lo podemos inyectar a través de una eh, matricería o moldes impresos en 3D última tecnología eh, eh, SLS, eh, que es Sinterizado Láser. En este caso vamos a ver el caso de Sinterizado Láser de Nylon. Hago un breve paréntesis ya que también está presente la gente de UTN Rafaela. En Rafaela, el INTI junto con Centec Rafaela disponen de una impresora de, de Sinterizado Láser Selectivo de Metales. Es una máquina que está disponible para dar servicios de impresión a industrias. Eh, con eh, aceros inoxidables, aceros eh, martensíticos, eh, titanio, aluminio y algunas aleaciones más. Eh, ese caso es un caso muy interesante que está disponible para toda la comunidad industrial. Eh, y eh, que lo tienen ahí disponible. En realidad dije Rafaela, pero en realidad está disponible para todo el país. Eh, y cualquier duda pueden contactar a Centec Rafaela o nos contactan a nosotros y los ponemos en contacto. Porque eh, esas máquinas son de muy alto costo, estamos hablando de, de máquinas de medio millón de dólares y que no son fáciles de operar. Hay gases. Hay, hay productos explosivos eh, y saliendo de ese paréntesis, entramos en la tecnología de sintetizado láser eh, de nylon, o sea, polvos plásticos, que son equipos de escritorio. Acá podemos ver uno, está montado arriba de una mesa, simplemente eh, permite la fabricación de piezas 100% isotrópicas, tiene grandes beneficios en lo que es productividad, porque es una tecnología muy rápida y de bajo costo operativo para eh, hacer cantidades medias a grandes. ¿sí? Eh, también hay algún nivel de biocompatibilidad y la contra de esta tecnología es que requiere una mayor inversión inicial. Acá sí las máquinas son un poco más eh, costosas y requieren algún manejo de polvos que puede ser manual lo cual es engorroso o puede ser automatizado y requiere alguna inversión en equipamiento para eh, manejo de polvos. Las piezas son similares a inyectadas en cuanto a la resistencia mecánica, totalmente isotrópicas. La terminación superficial, si bien tiene una rugosidad, es muy buena eh, y las capas prácticamente no se, no se detectan. La rugosidad es la, es la porosidad digamos, del, del material eh, y para el mantenimiento industrial esto es... Muy interesante porque podemos fabricar piezas de muy muy alta resistencia y flexibilidad también. O sea, son materiales que al no ser tan duros eh, resisten muy bien golpes e impactos. Bien, yo ya hice mi presentación y con los, el breve tiempo que me queda... Quería compartirles algunos desafíos que yo creo que son interesantes si hablamos en el, en el ámbito educativo, eh, universitario y en el ámbito industrial. Eh, en general nos encontramos con desafíos y oportunidades. Eh, me parece que es bueno remarcar, remarcarlo. Eh, el tema del diseño 3D o modelado 3D, yo personalmente, eh, por ya, este, eh, medio, mi edad ya, medio mis pelos que ya no están, me, me lo develan. Eh, yo me formé en la escuela secundaria como técnico electromecánico y dibujaba en tablero de dibujo, en ¿sí? lápiz y en los rotting. Eh, dibujábamos en el plano y teníamos que imaginarnos cómo llevar del 3D a los planos y del plano al 3D después por un plano de fabricación. Cuando fui a la facultad aprendí AutoCAD y al final de la facultad apareció el AutoCAD 3D y los primeros software. De, de modelado 3D, y obviamente ahí nos metimos también con elementos finitos y demás software que nos permitían usar un 3D para eh, cálculo. Hoy los software de diseño 3D son muy fáciles. Hay software gratuitos como Google SketchUp. Hay software para a nivel educación gratuitos también, como Fusion360, que es una herramienta súper poderosa, tanto para modelado y diseño como para cálculo y fabricación. ¿sí? Ahí tenemos una herramienta. Poderosísima, eh, y esta es la invitación: el desafío de que si nosotros no diseñamos o no modelamos en 3D, no podemos imprimir más que los archivos que nos bajemos, es decir, no vamos a tener la autonomía de fabricar lo que nosotros necesitemos o, eh, o, o, o tengamos que diseñar. Y acá también la salvedad: que si escaneamos en 3D, hay una pequeña fantasía de que escaneamos e imprimimos, no es tan así requiere know-how de diseño 3D o de modelado para retocar diseños o ajustar diseños, escaneos. Y la otra cuestión, también un desafío y una oportunidad, es tener inventarios digitales, y esto especialmente para el mantenimiento industrial. ¿Por qué? En el mantenimiento industrial necesitamos piezas de repuesto que no sabemos cuáles vamos a necesitar, no sabemos qué máquina, qué parte de la pieza se va a romper. Eh, y eventualmente los inventarios físicos son imperfectos. La ley de Murphy dice que es muy probable que no tengamos la pieza eh, que necesitemos en el inventario y tengamos un montón de dinero en piezas que no estamos utilizando la posibilidad de tener un inventario digital, es decir, tener los archivos digitalizados de las piezas de repuesto que podemos llegar a necesitar, implica que las podemos fabricar si tenemos una impresora o un servicio de impresión cerca en cuestión de horas o eventualmente días, ¿sí? Entonces ahí esto ya se está implementando a nivel mundial. Hoy concretamente yo les mostré fotos de la cervecería Heineken. Eh, en este momento estamos conversaciones con la empresa CCU, que es Cervecería Santa Fe. Eh, y ellos, por ser parte de la, del, del grupo Heineken, ya tienen un inventario digital de piezas a nivel mundial. Y eso se está implementando acá en Argentina. Lo mismo para cualquier industria. Tenemos la posibilidad de escaneando o modelando tener inventarios digitales y fabricar las piezas en el momento que las necesitemos y además a muy bajo costo. Con lo cual, esto es un, un desafío y oportunidad muy, muy importante. Habiendo terminado mi presentación, les habilito el espacio para que, no sé si a través de, no, yo no estoy viendo las preguntas, pero si a través de, de, de Nicolás o eh, las preguntas que están apareciendo en, en YouTube. Eh, quieran eh, que veamos algo ahora, quieren que repasemos algún punto o tienen alguna duda, eh, quedo atento. Fede, gracias por la charla, súper interesante y 19 minutos y medio me parece, así que un 10 ahí de ese lado. Chicos, como lo dijo bueno, Federico recién, preguntas eh, por YouTube, eh, envían cualquier duda que tengan sobre sobre la, la carrera de Federico en la UTN, sobre el trabajo que están haciendo en Hornero, sobre alguna tecnología, algo que vieron ahí, no duden, es el momento de aprovechar. Eh, así que bueno, ahí recién yo estoy viendo una pregunta por YouTube, Fede, no es tan para vos, pero bueno, aprovecho porque es la primera que veo. Eh, ¿Qué pregunta? Dale. ¿De qué manera se puede participar o llegar a la Cámara de Impresión 3D y Fabricación Digital? Eh, bueno, tenemos un sitio web, camar3d.org.ar, Está toda la info, está los mails de contacto. Intentamos nosotros con los recursos que tenemos eh, empujar un poco esa tecnología en, en Argentina, así que siempre bienvenida. Eh, nada, alguna ayuda extra o nuevos socios. A ver, ahí me están llegando capaz otras preguntas. Un segundo. <laughs> Ahí me dicen que efectivamente el INTI tiene un mapa de registro de todos los dispositivos 3D y que lo vamos a unificar eh, próximamente. Buenísimo, eso. Gracias Roger por ese comentario. Eh, Algo, alguna pregunta sobre la presentación de Federico, chicos, eh, algún problema puntual, capaz que están encontrando en su en su en su trabajo, eh, alguna consulta sobre la factibilidad de realizar una pieza. Eh, Estoy atento. Y bueno, si no, mientras tanto, Fede, aprovechamos el momento. No sé, contame un poco cuál fue la mejor, para vos, el desafío más interesante o la mejor eh, pieza que pudieron imprimir al respecto de, de mantenimiento industrial. Mirá, la verdad que esa que yo compartí antes, esas piecitas azules que vieron de la hilandería, para mí fue un caso excepcional porque fue uno de los, si no me equivoco, fue la segunda impresora que vendimos en el 2015 eh, y, y la verdad nosotros nacimos como una empresa, una, empresa eh, una startup que no realmente hace siete años no sabíamos bien eh, de, qué, qué recepción iba a tener la industria con esto y un poco como vos dijiste al principio ¿no? eh, tenemos la suerte de, de haber elegido de estar en un, en un sector que está en amplio crecimiento pero en ese momento la verdad que teníamos muchas incertidumbres y cuando eh, Sebastián Brusino, el segunda generación de, de, de la hilandería Aleana, eh, el hijo del fundador, eh, nos dijo eh, con, con la impresora resolvimos el problema de los repuestos, la verdad fue como una como que sentí que se me alineaban un poco los astros también de, de, de mi rol como ingeniero de mi rol como asesor o como consultor de, de tecnología y también eh, en mi equipo de trabajo, ¿no? porque ese trabajo no lo hice yo solo, eh, lo hice con, con mis colegas, mis compañeros en Hornero y, y fue espectacular, al, al punto que fuimos a documentar el caso, por eso tenemos, ahí les compartí una sola foto, pero si entran a nuestras redes van a ver... Bastantes, bastantes imágenes y además en ese caso en ese caso a mí me gusta decirlo mucho porque si bien hablo mucho de materiales técnicos de materiales de alto desempeño con... en ese caso imprimimos en PLA claro. y el PLA común funcionó bárbaro eh, a mí me gusta pero, mucho decir eso porque a veces pero, también pero sí en que se corto, pero aprovecho porque justamente salió una pregunta de, de Damián que nos pregunta justamente cuál es el material más utilizado para repuestos así que Disculpa que, que te corte, pero me parece que, que valió la pena. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí la verdad que viene cambiando mucho. Eh, para repuestos el PLA definitivamente no es el más común. El más común para repuestos es el nylon eh, y, y eventualmente alguna resina. Nosotros estamos... Hay, hay, mucha, hay mucho desconocimiento todavía y, y está poco implementado, pero nosotros estamos reemplazando muchas piezas metálicas. Eh, piezas hechas en, en aluminio fundido, eh, con resinas, eh, porque son isotrópicas, entonces la verdad que ahí eh, las resinas hoy en mantenimiento están siendo muy, muy utilizadas por, por esa característica, pero la verdad que el, el, es el caso a caso, siempre, siempre hacemos un análisis técnico, a veces lo hace nuestro cliente y nos pasa un archivo y se lo imprimimos, eh, y a veces... El cliente nos dice: Miren, tenemos este problema de mantenimiento, ¿qué? ¿cómo lo resolvemos? Eh, y eventualmente eh, lo ayudamos a incorporar las máquinas. Pero eh, la verdad que en mantenimiento es el lugar en donde hay menos lugares comunes en los materiales. O sea, no hay un material que se lleve eh, todos los, los premios porque realmente es un día es nylon, al otro día es flexible, al otro día es resina de alta temperatura, al otro día resina biocompatible. Realmente es muy. Eh, eh, y la verdad que acá también un aplauso para la gente que trabaja en mantenimiento ¿no? en Industrial en Argentina, que resuelven todos los días, a cualquier hora, eh, problemas de las líneas de producción. Este, y la verdad que, que es un, un trabajo de, de, de mucha exigencia, ¿no? Eh, así que sí, no, en este caso que yo les conté, el de, eh, eh, de todas las fotos que vimos, el único caso que es pelea es el de la Lendería Aldeana. Eh, todos los demás eh, no, son distintos. Buenísimo. No, sí, comparto mucho lo que, lo que comentaste, de que si bien nosotros como profesionales podemos tener soluciones, intentar, bueno, adaptarnos a, a todo lo que se, se tiene que hacer, no hay nada más lindo que de ver justamente un uso así bien, bien pensado de una pieza impresa y es lo que realmente nos da ganas ¿no? de seguir con, con eso. Eh, aprovecho para hacer otras preguntas que están apareciendo, Fede. Jordi nos pregunta cuál es la inversión Dale. inicial para acceder a la tecnología SLA de menor volumen. Me imagino también que es medio amplio como pregunta, así que te dejo contestar ahí. Sí, eh, a ver, SLA eh, que es con láser, la, el, el piso son unos 7500 mil Hay también tecnologías este, hay también tecnologías más económicas que es de DLP, en donde hay máquinas muy, mucho más máquinas muy de menos de mil dólares en algunos casos eh, ahí bueno hay, hay brechas obviamente en la en los resultados pero en SLA el piso está alrededor de los siete mil ocho mil dólares perfecto eh, consulta adicional siguiendo con los materiales nos pregunta Horacio eh, hay materiales que soportan altas temperaturas para la industria obviamente que hoy en día existen Fede te dejo desarrollar eso un poquito más Sí, ahí tenemos, de, digamos, de las tres tecnologías que, le, que yo hablé, hay materiales de alta temperatura. Hay que ver qué es considerado alta temperatura y por cuánto tiempo y con qué esfuerzo. Es decir, hay materiales que resisten, eh, digamos, la llama por unos segundos, hay materiales que resisten llama por unos minutos y hay materiales que resisten la llama por unas horas. Eh, pero en todos los casos, sí, hay aplicaciones de alta temperatura. Eh, ahí el. Yo, Recién compartí una diapositiva donde estaba mi correo electrónico. Eh, nos pueden consultar, este, fbertoli.hornero3dx. Si no nos buscan en las redes o en Google, hornero3dx, y ahí nos contactan, los podemos asesorar sin problemas. Buenísimo. Eh, bueno, nos queda todavía dos, dos minutos. Eh, pregunta de Adrián, que ahora están apareciendo. Respecto al inventario virtual que comentaste, Fede, en caso de la necesidad de mantenimiento correctivo cómo se maneja, no es mucho, muchas horas, supongo, en algunos casos. Supongo que debe hablar, supongo, sí, de... Ahí... Sin modificación de diseño, ¿no? Sí, ahí en general, si separamos correctivo y preventivo, es que uno es planificado y el otro no. El preventivo es que bueno lo vamos planificando, entonces ya vamos previendo qué piezas podemos llegar a necesitar, ir planificando las y demás. Ahora en el caso de mantenimiento correctivo ahí es donde yo hablo de la velocidad de respuesta. Si en un mantenimiento correctivo no tenemos el repuesto en la estantería eh, estamos en un problema grande y ahí es donde entra la impresión 3D porque lo podemos resolver en cuestión de horas teniendo nuestro propio equipo, teniendo nuestra propia capacidad de diseño y modelado 3D eh, y en, en muchos de esos casos de mantenimiento correctivo, eventualmente por la velocidad de respuesta eh, se requiere un, un stock mínimo físico eh, de piezas críticas, pero eventualmente teniendo impresoras 3D en la empresa, el stock mínimo es, o sea, el stock necesario es una unidad. No es que tenés que tener 20 unidades porque se importan de a 20. Y, no, no, tenés una o eventualmente dos si, si, eventual, si tenés muchas máquinas o una rotura muy sucesiva de esa pieza. Y además, en mantenimiento correctivo, se pueden hacer este, reingenierías de las piezas para mejorar el tiempo medio entre fallas. Es un parámetro que se mide mucho en mantenimiento industrial o minta between failures que es el tiempo medio que dura una pieza, es decir, la confiabilidad de una pieza. Entonces también es muy importante eh, no perder digamos, ese, ese eje que en correctivo también es totalmente aplicable en la medida que tengamos la capacidad de diseño y de fabricación interna eh, dentro de la planta. Porque si ahí sí... Si tenemos que tercerizar el diseño, tenemos que tercerizar la impresión 3D, ahí los tiempos van a ser más grandes. Obviamente seguramente sean tiempos menores que pedir a un proveedor externo, importar y, y toda la cuestión de aduana y demás. Pero eh, sí eh, sigue siendo válido para mantenimiento correctivo. Genial, excelente Fede. Eh, bueno, creo que vamos terminando ahora el tiempo. No sé si una última cosa que querés eh, agregar vos, eh, Federico. No, yo nuevamente el agradecimiento eh, a todos, a todas, este, nuevamente UTN, San Francisco, Rafael, a Villamaría, a la cámara, a Roger, a vos, Nico, a los compañeros que están acá en el panel, este, a Noelia y a Adrián. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y ya les cedo la palabra al que siga. Dale, genial. Muchas gracias, Fede, por, por estar presente hoy. Eh, y chicos, ese comentario así sobre lo que es eh, justamente mantenimiento en industria también, nosotros notamos mucho también en nuestra experiencia que no hace falta, para los que ya trabajan, por ejemplo, o los que van a trabajar a futuro en, en industria, no hace falta, digamos, convencer a, a, su, a su jefe directo eh, del interés de la tecnología directamente, porque a veces cuando va a haber la, la inversión necesaria, se puede asustar, pero muchas veces nos pasó que eh, hasta algún algún empleado con una impresora, digamos, prusa bastante básica en su casa, imprime una primera iteración de pieza que se está usando en la fábrica y de ese modo, eh, nada, poder como arrancar justamente un, un proyecto así de, de repuestos 3D. Eh, así que, nada, son cosas que a veces arrancan con, con, con recursos muy, muy chicos, eh, pero es eso que cuesta también con esa tecnología, es hasta ver la pieza en funcionamiento de una máquina, cuesta pensar que eso puede funcionar, pero la verdad es que el día de hoy ya es una, una realidad. Así que, bueno, vamos cerrando ese primer, ese primer tema, eh, espero que, bueno, que pudieron aprender eh, sobre, sobre todo lo que es mantenimiento. Ahora vamos a arrancar con eh, totalmente otro tema, que nos va a presentar Gonzalo Almeida, como les dije, eh, que es economista empresarial y cofundador de Cuttercraft, se va a presentar seguramente mucho mejor en un segundo. Y nos va a estar hablando, eh, digamos, de emprender con impresión 3D, a ver eh, lo que podemos aprender hoy sobre este tema. Eh, Gonzalo, te dejo la, la palabra. Gracias por estar. Eh, 20 minutos ahora y seguimos después con las, con las preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, saludos a todos. Un gusto de poder estar charlando con ustedes y poder compartir un poco de, de lo que sé. Eh, les voy a compartir. Nuestra presentación. Un momento, por favor. Perfecto. Muy bien, perfecto. Ahí estamos. Eh, bueno, recién acabamos de hablar con. Acabamos de escucharlo a Federico, nos estuvo hablando eh, sobre distintas eh, aplicaciones de impresión 3D, distintas tecnologías de impresión 3D. Yo les voy a estar comentando también eh, sobre estas tecnologías, eh, pero lo voy a enfocar a cómo podemos aplicarla en emprendimientos y qué tipo de tecnología deberían estar eligiendo para hacer cada, cada tipo de trabajo, cada tipo de emprendimiento que quieran realizar. Voy a tratar de estar dando ejemplos simples que que sean eh, cotidianos, bajados a tierra. Nosotros eh, somos una empresa que trabaja desde 2015 con impresión 3D. Nosotros mismos eh, comenzamos nuestra empresa desde cero, eh, cuando armamos una, una de nuestras impresoras. Eh, con eso compramos para hacer dos y así seguir creciendo. Eh, y hoy ya llevamos más de cinco años trabajando en esto, lo que nos dio un montón de experiencia, no solamente eh, en el área de impresión 3D, donde hemos desarrollado un montón de cosas en cuanto a software o hardware, eh, sino también eh, en lo que es eh, el arte y la experiencia de, de emprender y eh, cómo es que uno tiene que, que, que encarar un emprendimiento. Eh, creo que es algo fundamental. Cuando estaba en la universidad eh, siempre hablábamos con mis profesores. Yo soy economista, me ha pasado muchas veces de que venga eh, un ingeniero o, o cualquier eh, o personas que, que estudian eh, carreras técnicas. Y me preguntan eh, qué hago yo eh, en una empresa de impresoras 3D siendo que soy economista. Y justamente eh, está, ahí está la clave de poder unir la técnica con la administración eh, y que juntas eh, pueden lograr algo que, que es realmente valioso. O sea, dar valor, generar valor, generar una empresa que beneficie a la sociedad. Por separadas, eh, la técnica, pueden haber muy buenas ideas eh, pero puede faltar estrategia comercial, la ha pasado muchos productos y pueden fallar. Y por el contrario, la administración, si no tiene una buena idea que ofrecer, eh, no tiene un producto real que, o que sea necesario que vender. Y así se venden muchas cosas que no se necesitan también eh, y que no vienen a cubrir necesidades reales. En fin, bueno, les eh, voy a contar un poco sobre esto. Eh, como les decía, eh, vamos a comentarles sobre cómo la impresión 3D... Eh, está revolucionando el mundo, cómo está creando un montón de emprendimientos. Nuestra propia empresa trabaja eh, con un montón de emprendedores eh, y no solamente con emprendedores que hacen todo tipo de cosas, desde eh, lo que pueden ser juguetes, muñecos, cortantes de galletitas, gastronomía, a empresas como por ejemplo Toyota, eh, Google, diferentes empresas que trabajan en el rubro de la medicina. Eh, o sea, es, es tan amplia la, la gama de cosas que se puede hacer con impresión 3D que si un emprendedor quiere seguir este camino, tiene herramientas para hacer eh, cosas prácticamente en cualquier rubro. Entonces, lo primero eh, que tenemos que saber es para dónde vamos a estar apuntando o para dónde va a estar apuntando nuestro emprendimiento. La impresión 3D nos permite eh, construir elementos, constru construir eh, piezas eh, reales en diferentes materiales. Se crean objetos físicos de forma muy precisa aplicando diferentes capas de un material. Todos los procesos requieren que funcione en un conjunto una serie de cosas que son software, hardware, eh, materiales y todos en conjunto. Eh, hoy en día, mientras más avanza la tecnología, cada vez eh, se va acercando más a los usuarios comunes y viene siendo cada vez más fácil utilizar impresoras 3D. Hoy, por ejemplo, eh, todas las cosas están mucho más resueltas que lo que era hace 5 y muchísimo más de lo que era hace 10 años, por ejemplo. Eh, entonces, vamos a encontrar software para diseños más fáciles de usar, eh, vamos a encontrar también programas de liceo que están mejor optimizados y vamos a encontrar impresoras que son más fiables. Entonces, podemos usar eh, impresión 3D para hacer todo tipo de aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer... Llaveros personalizados, herramientas, joyerías, matrices de inyección, como nos estaba contando Federico hace un momento. Se pueden hacer piezas para aeronaves, implantes médicos, órganos artificiales, muchísimas más cosas también. El proceso en todos los sistemas de impresión 3D es a grandes rasgos similar. Vamos a partir de una pieza que es un archivo digital, está diseñado en un CAD, lo pueden diseñar ustedes mismos o lo pueden conseguir en Internet si la pieza que estás tratando de imprimir es algo más o menos común que se puede encontrar en Internet. Es muy probable que lo encuentres, hay muchísima información y muchísimos archivos que están subidos, eh, muchos de los cuales eh, son gratis también y algunos que no son gratis eh, se pueden conseguir en diferentes páginas eh, que los venden. Eso se pasa por un programa que lo es licea, o sea que transforma ese archivo tridimensional en una serie de coordenadas que la máquina puede entender y luego viene a pasar al proceso de impresión, donde la impresora interpreta esos datos y los, los vuelve una pieza tridimensional. Entonces, la ventaja principal de la impresión 3D, frente a otros, otras metodologías, es que eh, una sola impresora es capaz de realizar gran cantidad de productos distintos, no existe un costo para generar las matrices, se reducen los costos de transporte, y se acorta en los tiempos de creación de nuevos productos, facilitando llegar a, a un producto final. Por todos estos motivos es un boom para los emprendedores, es ideal, porque uno cuando empieza a emprender eh, generalmente tiene que hacer eh, o muchas pruebas de un, de un mismo prototipo hasta llegar a una versión final o no cuenta con el dinero para hacer un grandes tiradas, por ejemplo, si hubiera que hacer un producto inyectado. Entonces, la impresión 3D viene a economizar eso y, y a permitir que todos puedan acceder a la producción directamente desde sus hogares, desde sus casas. Este es un cuadro que se usa para poder explicar cuál es la diferencia entre imprimir en 3D y entre hacer una matriz en cuanto a costos. Y es que si nosotros vamos a hacer producciones chicas, el costo de una matriz representado por la parábola se vuelve muy alto porque tenemos que dividir el costo de la matriz, que normalmente es grande, en una pequeña cantidad de productos. Y eh, a partir de cierto punto, el costo de la matriz se vuelve mucho más barato a medida que esa producción va aumentando. La impresión 3D eh, no tiene una parábola en cuanto a su costo, sino que viene a representarse por una línea completamente recta porque vamos a tener el mismo costo sin importar que hagamos una, diez, cien o mil piezas. Vamos a tener siempre el mismo costo de producción. Entonces, eh, como cada impresora 3D es eh, adecuada para un tipo de uso diferente, ¿cómo sé cuál es la impresora que es indicada para mi proyecto? Depende en un principio de qué material vayas a utilizar y qué, qué características o qué necesidades técnicas vayas a tener eh, lo que vayas a necesitar imprimir. La cantidad de, de materiales para impresión en 3D es muy amplia: abarca desde plásticos, metales, vidrios, telas. Pueden ser comestibles, inclusive hay impresoras 3D que imprimen chocolate o que imprimen diferentes eh, elementos, masas, por ejemplo, que se pueden utilizar en gastronomía. Eh, e inclusive existen impresoras 3D que pueden imprimir eh, o, mediante un gel y mediante células madres o diferentes, eh, diferentes cosas, eh, incluso órganos vivos. ¿Qué aplicación vamos a darle a la impresión también es importante? Eh, ¿Y cuál es la relación entre tecnología y costo óptima para nuestro proyecto? Eso eh, vendría a ser una de las cosas eh, más importantes que vamos a tener en el momento de decidir cómo para, una, para, un, para un emprendimiento o para una empresa. Existen tres tecnologías. La primera es eh, SLA. SLA trata de curar una eh, resina fotosensible mediante un láser. La ventaja de este método de fabricación es que es ultra preciso y la de las desventajas es que requiere algo de conocimiento para poder manejarlo, ya que estamos trabajando con químicos, es más contaminante y es un poco más complicado que otros métodos y también los costos suelen ser más altos. Pero si estamos buscando hacer piezas de joyería, ortodoncia, eh, todo lo que es trabajo dentales, matrices, réplicas de objetos chicos que requieren gran precisión de detalle es eh, hacia este tipo de tecnología que tendríamos que estar viendo. La siguiente metodología es el FDM, lo cual se trata de un modelado por deposición de un material fundido, puede ser un plástico o puede ser un metal. Eh, normalmente o lo más extendido en la industria es que sean plásticos, y es utilizado para el modelado de prototipos y producciones personalizadas. Se expandió muchísimo en los últimos años y es una de las tecnologías 3D más accesibles. La ventaja de, de la impresión 3D con plástico, con filamentos plásticos, es que es más económica que las otras tecnologías. Y la desventaja es que no logra piezas tan resistentes. Tendrían que ver si es... Eh, suficientemente resistente la pieza que quieran lograr para la aplicación que quieren darle pero eh, sí eh, se puede usar en la mayoría de las cosas por ejemplo, se puede utilizar para prototipos eh, o se puede usar también para productos finales que no requieran eh, grandes esfuerzos mecánicos o grandes esfuerzos físicos eh, y se puede utilizar también para realizar cierto tipos de engranajes y cierto tipo de piezas dependiendo del material que usemos en FDM. Uno de los materiales más difundidos es el PLA o ácido poliláctico, que es el material con, eh, más fácil de imprimir, pero que tiene menos resistencia eh, ante, ante el, el, la fuerza, ante el, eh, los esfuerzos, ante los golpes, por ejemplo, o eh, todo tipo de torsión que pueda quebrarlo, que pueda gastarlo y mismo así el tiempo lo cual hace que el material pueda volverse quebradizo o no pueda resistir para aplicaciones que sean eh, muy exigentes. Sí podemos encontrar otros materiales que son más resistentes, como por ejemplo ABS, nylon, PET eh, y diferentes variantes eh, de materiales eh, tanto blandos como duros que pueden servir para realizar emprendimientos con, con este tipo de tecnología. Puede utilizarse para maquetas, eh, para realización de modelos, prototipos, matrices, herramientas, objetos para el hogar, eh, todo tipo de cosas en general. Y el siguiente sistema que tenemos es SLS, eh, donde se deposita una capa de polvo de unas décimas de milímetros en una cuba y bueno se va calentando hasta el punto en que se funde. De esa forma se va formando un objeto tridimensional. Eh, la ventaja de este método es que permite trabajar con diferentes materiales desde plásticos hasta metales y que bueno tiene eh, una muy, muy buena resistencia, por lo que sería eh, perfectamente aplicable para realizar todo tipo de repuestos eh, o eh, de, eh, en general, eh, puede ser usado para realizar todo tipo de repuestos en maquinarias eh, o también en productos finales que requieran esfuerzo. Esta tecnología suele ser más cara que el resto, eh, así que en ese sentido eh, es eh, accesible normalmente para emprendimientos que sean empresas o que requieran eh, de, de alguna forma que puedan costear o que puedan, eh, que puedan amortizar la inversión a, a partir de, de la realización de las piezas eh, impresas eh, justamente. Eh, la impresión 3D viene a democratizar la producción en el sentido de que actualmente todos podemos producir en, desde nuestras casas o desde nuestras fábricas o desde cualquier lugar. Eh, y eso tiene un gran impacto porque permite que contemos con stocks virtuales, como nos estaba comentando Federico anteriormente. Eh, las empresas pueden reducir el costo de creación de productos nuevos, logrando series de producción más flexibles o directamente personalizadas para cada cliente. Y esto genera una forma nueva de relacionarnos con los productos como los concebimos y también con los stocks y con los transportes. Eh, inmediatamente, contando con un stock eh, digital de, de repuestos, podemos evitar un montón eh, de transportes, reduciendo huella de carbono y reduciendo un montón de desperdicios de dinero eh, en cuanto a la producción de repuestos y almacenaje para que estén disponibles en el momento necesario para quien los va a usar. Algunas cosas que pueden hacerse, o algunos emprendimientos que pueden hacerse con impresión 3D a grandes rasgos, es eh, desarrollo de productos personalizados. Es un área donde los técnicos o quienes saben usar programas de diseño pueden sacar provecho, ya que eh, pueden participar en el diseño de, de los productos. Los diseños por sí mismos, no es necesario imprimirlos, sino que un, una vez que, que uno crea el diseño para algo... Puede vivir no de imprimirlos, sino simplemente de vender ese diseño. Se pueden vender fácilmente actualmente en páginas de internet y eso eh, es una salida laboral o es un, una posibilidad de emprendimiento relacionada a la impresión 3D. Otra posibilidad es el servicio de impresión 3D y prototipado, donde si sabemos justamente cómo diseñar, tenemos una ventaja extra porque podemos hacer diseños que sean personalizados. Es eh, un área donde hay un gran y constante crecimiento, porque la impresión 3D es una tecnología nueva que se viene expandiendo muchísimo los últimos años, y esto es gracias a que permite a todos producir eh, lo, lo que se les ocurre. O sea que los límites de, de creación eh, son básicamente las, las ideas o las necesidades que puedan tener los usuarios eh, y quienes se emprenden con estas tecnologías esto bueno puede incluir que uno haga el diseño o no de los productos fabricación de repuestos fabricación de repuestos existe gran cantidad de máquinas o productos que no tienen repuestos o los repuestos son difíciles de conseguir justamente la impresión 3D como veníamos hablando permite fabricarlos eh, así que se pueden eh, realizar todo tipo de repuestos para diferentes ámbitos eh, sean automóviles repuestos de máquinas sea el diseño de los repuestos o la venta de los mismos, es otro tipo de emprendimiento que vemos crecer mucho. Y el desarrollo de nuevos productos para empresas. Las empresas muchas veces requieren desarrollos de nuevos productos, no necesariamente eh, buscan realizar el producto final eh, impreso, sino que buscan eh, llegar a ver cómo sería el producto que van a realizar. Decidir, por ejemplo, si una botella les gusta cómo va a ser, si eh, un pedal... Es cómodo si, el, por ejemplo, el frente de una camioneta o de un auto cumple con las necesidades que están queriendo, con lo que están buscando. Eh, y una vez que se llega a un producto final, que, que mediante la impresión 3D se, se logra obtener lo que queremos producir, eh, ya pasa a producirse directamente por otros métodos, como por ejemplo por inyección, eh, donde se o pueden usar los materiales que se necesiten. O, o reducir los costos por grandes eh, producciones, dependiendo de cómo sea cada caso. Así que bueno, esto es lo que tenía, para, lo que tengo para contarles en cuanto a emprendimientos. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme eh, ahora mismo, estamos, eh, estamos conectados para poder responderla. Y si no, acá están nuestros datos de contacto. Eh, para todos los que nos quieran hacer alguna consulta, nos pueden escribir también y nosotros siempre estamos ayudando. Muchas gracias. Excelente, gracias Gonza, muy interesante. Así que chicos, misma dinámica. Si tienen alguna pregunta sobre lo que están haciendo en Cuttercraft, alguna pregunta de una idea de un emprendimiento, no duden, ahora es el momento. Vamos a ver si está llegando algo. Pero bueno, mientras tanto, Gonza, si no, realmente lo que es interesante con la impresión 3D, a mí siempre me, me, me impactó, es claramente que es una, una herramienta fundamental para todo lo que es iteraciones, ¿no? Y cuando seguimos un poco todo el modelo de, de Lean Startup, de poder iterar hasta encontrar alguna versión de un producto que funcione, es, una, es un aliado tremendo en el desarrollo de cualquier, cualquier idea, ¿no? Completamente. Nosotros eh, fabricamos impresoras 3D eh, y desde un principio usamos el poder de la tecnología 3D para realizar nuestras propias máquinas. Las máquinas eh, con las que empezamos a trabajar eran eh, prácticamente en su mayoría impresas, tenían un gran porcentaje de piezas impresas. Eh, y es la misma tecnología eh, que nosotros vendíamos, la que nos ayudaba a producir las piezas para las máquinas y a poder eh, modificarlas rápidamente cuando un cliente nos decía que necesitaba mejorar alguna cosa o que algo no que algo se podía mejorar o que algo no nos funcionaba muy bien rápidamente podíamos modificarlo podíamos imprimirlo y así mejorar la máquina eh, en cuestión de quizás horas o, o, unos, o unos días Inclusive una vez realizada la pieza nueva podía, podemos compartirla en Internet rápidamente y todos los usuarios que tienen una máquina nuestra, por ejemplo, pueden estarla imprimiendo sin importar dónde se encuentren. Esa es eh, nuestra experiencia de uso de impresión 3D en particular aplicada a nuestro emprendimiento. Claro, tal cual. Es eh, cierto y creo que cualquier fabricante de, de impresora 3D aprovechó de, de la propia tecnología justamente para avanzar en sus desarrollos, eso, eso es obvio. Eh, bueno, seguimos esperando preguntas, eh, y mientras tanto, no sé, Onza, algún, ¿alguna historia eh, de, de algún cliente que pudo desarrollar algún producto que te parece interesante compartir, capaz? Hay un montón, eh, muchísimas. Eh, hay una historia que me gusta mucho, que es de un productor de friviladores de, de una zona, yo soy de Lanús, acá muy cerca, en, en remedios de escalada y un productor de fribiradores eh, y parte de los productos que hacen ellos llevan piezas impresas porque, bueno, realizan pequeñas series y porque tienen que ir realizando modificaciones cada tanto en sus productos. Entonces, como es, un, es una pyme, eh, y bueno, ellos eh, los conocí desde un principio en impresión 3D y es, es increíble cuánto han crecido. También en rubros gastronómicos, por ejemplo, como fabrican fabricantes de cortantes de galletitas o todo tipo de cosas que tienen que ver eh, con gastronomía, veo mucha aplicación en impresión 3D. Hace poco me comentaba un cliente eh, que se dedica justamente a ese rubro, que ellos para hacer tortas usan un fratacho eh, y justamente necesitaba que tenga una forma en particular que no la podía, no la podía comprar, no existe. Entonces dice: Bueno, se lo diseñó él. Eh, y en un par de horas puedo tener una herramienta que si no, no hubiese podido tener de otra forma. Claro. Sí, no, tal cual. Es, un, es una revolución al nivel tiempo y, y costo para cualquier persona, ¿no? La verdad que desarrolla un producto físico, eh, permitiendo así tener algún prototipo o hasta un producto final, porque se hacen productos finales también, que sean, bueno, elementos eh, más básicos, eh, objetos de diseño. Eh, también todo lo que es gabinetes de, de IoT, de, de, de sensores conectados. Eh, la verdad que es una, es una revolución muy interesante para todo eso. Tenemos eh, una pregunta acá de Adrián que pregunta si el, tema, el tamaño de la pieza a imprimir depende del tipo eh, de impresora eh, que tengas. Bueno, eh, no, en realidad, eh, en realidad sí, en realidad no, depende de la resistencia que quieras que tenga la pieza. Si la pieza que querés imprimir no necesita una gran resistencia mecánica, eh, podés estarla imprimiendo y uniéndola, por ejemplo, con un pegamento. Si necesitas que, que tenga más resistencia, podrías hacerla igual, pero podrías unirla con algunos insertos y con tornillos, por ejemplo, o con algún otro tipo de encastre que te dé un poco más de resistencia. En el caso que no puedas encontrar una impresora 3D que, que se adapte a los tamaños que vaya a tener tu pieza. Y en el caso de justamente que, que tu pieza eh, pueda funcionar correctamente con ese, con ese tipo de, de encastres, de, de uniones. Si es que estás necesitando una pieza que sí o sí tiene que resistir cierta cantidad de fuerza y que no se puede unir de ninguna forma, eh, bueno, en ese caso vas a tener que estar buscando eh, una impresora más grande eh, sin, eh, sin ninguna otra salida. Pero en caso de que no, podés estar viendo una impresora más chica e imprimiéndolo en partes y uniéndolo. Perfecto. Eh, y ahí tengo una pregunta de Damián, acá por YouTube, que me pregunta, bueno, ustedes, ¿Qué tienen como metas para, continu para continuar perdón, mejorando sus productos? ¿Va más por hardware o software? En realidad son dos cosas que caminan juntas. Eh, uno va junto al otro. Eh, pero cada uno tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el hardware eh, tiene sus propias limitaciones en cuanto al nivel de tecnología disponible para realizar ese hardware, que tiene que ver con las máquinas que se pueden usar, por ejemplo, para armar una estructura o con el tipo de electrónica que hay disponible en un momento. Y el software, por otra parte, eh, eh, si bien tiene mucha más libertad en cuanto a lo que es creativo y en cuanto a lo que es eh, el diseño y en cuanto a lo que es la personalización, también está eh, influenciado dentro de, de la capacidad que tiene justamente el hardware. Nosotros hace poco cambiamos a usar electrónicas de 32 bits en nuestras máquinas. Eh, esto nos está permitiendo realizar muchísimos más desarrollos de, de software que lo que podíamos antes. Eh, porque en la memoria que teníamos en nuestro Arduino Mega, que era el primer, eh, el primer procesador que usábamos, eh, no teníamos suficiente espacio para poder eh, realizar todas las ideas que teníamos. Entonces, eh, sí, si uno influencia al otro constantemente y van avanzando, van evolucionando juntos en, en ambos sentidos. Claro, clarísimo, Gonzalo, gracias. Eh... Bueno, no sé si están llegando otras preguntas. Estamos aguardando, chicos. Aprovechen. Eh, y si no, Tengo una a... historia de un cliente nuestro también que, que creo que es muy interesante en el sentido de que él no sabía, no sabía diseñar. Se compró una impresora 3D por primera vez. Eh, tenía la idea de hacer algún llavero, alguna cosa y empezar un emprendimiento y empezar a vender. No sabía muy bien qué. Eh, me acuerdo que, que este muchacho tenía una camioneta, una Dodge Ram, que es una camioneta importada, grande, eh, y justo va que se le rompe el, el, el levantavidrios de, de, de la camioneta. Entonces me dice que fue a buscar la, el levantavidrios para cambiarlo, se le rompió un engranaje eh, y le querían vender la puerta entera, para más o menos para poder cambiarlo, le salía carísimo y dijo, bueno, está bien lo voy a hacer yo, y así con sus pocos conocimientos diseñó un engranaje parecido a lo que se le había roto y no funcionó la primera vez, lo volvió a imprimir, no funcionó, pero la tercera le quedó suficientemente bien y, y logró que ande. O sea, eh, que lo más importante es empezar, es empezar a, a intentarlo, a aprender, a diseñar, eh, no eh, suponer que, que es una tecnología difícil o que es lejano o que... Eh, el diseño es muy complicado, sino que todos pueden aprender y, y de a poco se empieza y así eh, uno va creciendo. No, claro, obvio. Además que hoy en día hay software para aprender a, a diseñar en 3D, que era uno de los desafíos que planteaba Federico, que, que, bueno, que son hechos para niños, eh, pero que hasta para adultos sirven para aprender. Estoy pensando obviamente en Tinkercad, para aprender lo básico y de ahí tener, digamos, una... Eh, una libertad mucho más amplia a la hora de, de imprimir y de fabricar piezas, encontrando soluciones a, a distintos problemas. ¿no? Eh, ahí tenemos alguna pregunta de Adrián, bueno, bastante amplia, que nos pregunta en qué porcentaje aproximadamente está explotada esta tecnología en Argentina. Falta mucho crecimiento aún. Ponsa alguna, alguna opinión. Bueno, yo me siento muy contento de que en Argentina eh, hemos eh, logrado un muy buen desarrollo de la impresión 3D eh, comparado con, con eh, países que están eh, en las economías centrales. En Argentina hemos logrado que se conozca mucho eh, la impresión 3D, que haya muchos emprendedores que usan impresión 3D, eh, quizás también eh, muy influenciado por nuestra propia forma de ser, de, de rebuscarnosla, de emprender. Eh, entonces, eh, he visto muchos clientes eh, que han empezado algún emprendimiento, inclusive han dejado sus trabajos y se han dedicado eh, exclusivamente a realizar impresiones en 3D. Eh, entonces, sí, eh, veo, veo mucho desarrollo en Argentina y además veo mucho futuro en Argentina en cuanto a la impresión 3D, comparado eh, con nuestros países vecinos que están empezando a adoptar la tecnología en estos últimos años. Eh, desde Argentina eh, contamos con impresión 3D desde hace un poco más y, y eso nos permite ya estarla aplicando en, en diferentes ramas también eh, y que se, que se vean noticias de impresión 3D en tantos rubros, en tan variados. Claro, no, tal cual. Creo que todos vimos un crecimiento importante de, de la tecnología, y de su implementación en, en Argentina eh, y si bien no, no, no soy de, de acá, o sea, es obvio que la creatividad un poco de los argentinos eh, permite justamente aprovecharse capaz un poquito más de esa tecnología y, y combinándolo con, con esa, esa distancia capaz geográfica con lo, los centros principales de, de manufactura tradicional que están más en Asia eh, también ayuda bastante en su adopción como hablaba Federico justamente a nivel de repuestos no es algo que que se está usando mucho y que tiene mucho futuro, ya que es un, bueno, un nuevo tipo de aplicación que, que tiene mucho para, para recorrer. Así que eso eh, es seguramente alguno de los caminos que, que está tomando la impresora 3D al, al día de hoy. Así. Completamente, Nico, porque no es solamente, eh, es una combinación de factores, las dificultades para poder importar piezas y también la lejanía de los centros de producción, eh, no es lo mismo para un argentino que pueda obtener un repuesto que para alguien que está en España, por ejemplo. Probablemente quien está en España lo pueda conseguir de primera mano de un productor mucho más rápido. Eh, y en Argentina lo tenemos que pedir. Tenemos después que pasar por, por la aduana si lo podemos importar, no lo podemos importar. En algunos casos, eh, dependiendo del costo del peso del repuesto que querramos, eh, podemos necesitar ser importadores eh, registrados y entonces... Eh, también son diferentes barreras que pueden impedirnos comprar lo que necesitamos. Tal cual, tal cual. Y de ahí aún más, eh, aún más atracción y, y, bueno, y, y uso, digamos, para esa tecnología. Eh, bueno, vamos a ir cerrando, Gonza, te agradezco mucho por, por la participación y tu presencia hoy eh, y, y esa presentación. Así que, bueno, vamos a ir eh, pasando a, al último orador de, de esa noche. Eh, last but not least, eh, bueno, Simón eh, Gabriac, que es CTO eh, acá en, en Trideo. Eh, nada, es ingeniero mecánico, como les comentaba, eh, rápidamente por la historia, bueno, trabajaba en Airbus antes de, de llegar a la Argentina. Eh, y bueno, como, como nosotros habíamos empezado hace un par de meses el proyecto de Trideo, eh, lo invitamos a, a sumarse, al mínimo de forma temporal al principio y y bueno, eh, gracias a la, a la tecnología 3D justamente y a, se, a esa facultad de tener una pieza en sus manos en un par de horas, una pieza obviamente que, que, que diseñaba él, eh, se quedó obviamente atraído por, por esa, esa revolución en la manufactura. Así que Simón nos va a estar hablando hoy eh, un poco de gran volumen y materiales técnicos, más allá de los límites tradicionales. Simón, eh, veo que estás ahí. Gonza, si podés dejar de compartir tu pantalla, me parece que sigue excelente. Ahí estamos. Ah, sí. Simón, creo que la puedes poner eh, ahí ahora la, tu presentación y vamos, vamos arrancando, arrancando, perdón. La misma dinámica para las preguntas. Anótenla eh, si las tienen y al final de la charla, 20 minutos, las vamos a ir pasando para Simón. Buenas tardes para todos, espero que me, que me escuchen. Gracias Nico por la, la presentación, gracias a la UTN por la, la oportunidad de poder de nuevo presentar lo, los trabajos que, que hacemos en Trideo. Y sí, es verdad, para volver un poquito a esa historia que, que comentó Nicolás y que es totalmente verdad, la, la, la impresión 3D eh, fue para mí también una revolución trabajando en... Para Airbus Odazo en Francia durante cinco años en estructuras metálicas para aviones, nunca había visto o podido sentir un poco la, la, la sustancia de lo que hacía en la computadora. Y cuando llegué a Argentina y que estuve en contacto con, por primera vez eh, con una impresora 3D, diseñando una pieza, imprimiéndola y teniéndola en mis manos en menos de un, algunas horas, ahí el choque fue bastante grande y es ahí que básicamente decidí dedicarme a esa tecnología y a hacer bueno, un proyecto de vida en 3D Así que perfecto, estaremos entonces en esa presentación espera, esperando interesar a la gente, ya que se dijo mucho en las charlas eh, anteriores, estaremos hablando de bueno, impresiones de gran volumen y también de materiales técnicos arrancando directamente. Voy a aclarar únicamente que estaremos hablando de FDM o FFF, como lo comentó Federico. Acá estamos en, eh, tomando en cuenta únicamente esa tecnología que es la que eh, trabajamos en Trideo de eh, filamento fundido y depositado. Empezando con las aplicaciones, capaz las más comunes en la industria, eh, todo el tema del, del prototipo. Bueno, conocemos la ventaja de tener capaz en una etapa temprana de desarrollo de un producto, un prototipo para comprobar forma, fun, hasta funcionalidad. Bueno, hoy en día con eh, las máquinas que se hacen más y más eh, grandes, podemos contar con prototipos a escala real, esa vez, eh, capaz. Eh, bueno, o oh, en este caso con esa llanta de auto de 19 pulgadas, me parece que fue impresa en PLA, el PLA que sí se usa mucho, si bien es eh, orgánico. Bueno, en ese caso para, para imprimir esa llanta, creo que era de un auto Ford 19 pulgada eh, para comprobar bueno, especificidades estéticas. Siguiendo con otras aplicaciones en la industria, eh, los patrones para fundiciones. Bueno, las fundiciones hoy en día son. Eh, nuestro cliente número uno, ¿no? eh, creo que representa más del 80 de 80% eh, de nuestros clientes, en ese caso son eh, carcasas de maquinaria agrícola eh, que fueron impresas para generar moldes. Eh, otra vez, en ese caso la ventaja de la 3D eh, es obviamente el precio, conseguir ese molde eh, era mucho más barato para el cliente en cuanto a bueno, costo de fabricación y también lead time, una entrega en 10 días en 20 DB en vez de 20 y un precio casi cortado en dos para conseguir estos, eh, estos patrones para realizar los, los moldes de fundición de las carcasas eh, finales. Otra vez, otro ejemplo eh, de, bueno, también en ese caso para fundiciones, eh, la generación de esa caja de noyo y, y de la pieza patrón eh, que fueron usadas para realizar. Bueno, el molde de arena en el cual se coló el eh, material líquido, el, el, el acero en ese caso, que es una válvula que pesa, me parece, 69 kilos, eh, fundido para, bueno, generarla. De vuelta, en ese caso, el tiempo, la reactividad, el costo del plástico, del servicio de impresión 3D, eh, era realmente, eh, bueno, minúsculo al lado de lo que venía pagando ese cliente para realizar. Eh, sus trabajos anteriores. Así que, bueno, de nuevo, una pieza en PLA que eh, supo aportar mucho eh, para una empresa que necesitaba, bueno, a, abaratar un poquito sus procesos productivos. Otro caso de nuevo, estamos hablando de fundición, bueno, seguimos eh, con las fundiciones, pero en otro sector. En otra área. Ahí eh, estamos usando el PLA como si fuese eh, será perdida. Bueno, eh, estamos imprimiendo carcasas, pedazos de un caballo que al final creo que es un. No, creo, es un monumento del patrimonio argentino que estará sobre un. Una retona en Córdoba, creo que se llama el, el caballo de Córdoba, es un caballo de 3 metros de altura con un jinete encima. Estamos entonces imprimiendo por parte, por parte en ese caso porque lo necesita el proceso de fundición, eh, entonces el caballo. Y después la fundición usa eh, esas piezas de pelea para generar los moldes alrededor, compactan arena alrededor de la pieza, ponen todo esto en un horno. Llevan el horno a alta temperatura, lo que genera que se derrita el pelea, se extrae por las cavidades y queda entonces en el molde la forma disponible para que después vayan colando, en ese caso, el bronce líquido. Así que, bueno, capaz que en eh, los próximos meses eh, tendrán la posibilidad de ver ese caballo de Córdoba en Córdoba y eh, ya, bueno, podrán tener una idea de, de, dónde, de cómo se hizo. En, en su momento, gracias a la impresión 3D. Otras aplicaciones, de nuevo un caballo, bueno, del lado marketing, es otro caballo, en ese caso un caballo casi a escala real que fue impreso, no hablé de los tiempos, pero en ese caso tengo los tiempos, ese caballo total se imprimió en 68 horas, es, es un record, hablaremos después de cómo se consiguen impresiones tan rápidas de volumen tan, tan grandes pero bueno otra vez otro tipo de aplicación para marketing un caballo que estuvo en una exposición eh, como maniquí de de caballo en ese caso eh, únicamente la cabeza que se ve en la foto la foto chiquitita salió en una noche Otras aplicaciones, ahí estamos reemplazando eh, moldes de metal por plástico. Es una de las aplicaciones que más me gusta porque estamos sustituyendo eh, eh, algún producto carísimo, en ese caso me parece que se hablaban en miles y miles de dólares la matriz de metal por un plástico eh, mucho más barato y bueno, otra vez. Era un proyecto muy ambicioso porque estamos reemplazando metal por plástico. Así que había alta probabilidad de falla y nos quedamos todos contentos cuando el cliente avisó que la prueba había funcionado. En este caso es la empresa Pulpac que fabrica moldes para compactar pulpa de papel y generar maples. Eh, uno de los empleados tenía bueno, contacto con la, la impresión 3D, tenía máquina y se le ocurrió, como lo comentó Nicolás, a veces pasa así a uno uno está en contacto con la tecnología y se le ocurre una idea la propone a su empresa la empresa se mete le da bola empieza a explotar el potencial y de repente tenemos eso moldes impresos en 3D el precio ni hablar estamos alrededor de 500 dólares para la pieza impresa el servicio de impresión creo que son unos 100 dólares de material comparado a unos 15 20 mil dólares de trabajo de mecanizado para la pieza la pieza final en este caso culpa que esa empresa puede diversificar su, su oferta, sus maples a bajo costo, generando y fabricando moldes distintos eh, a bajo costo. Es una de las aplicaciones que para mí bueno, es, es muy significativa del, del potencial de la 3D y, y bueno un gran éxito en cuanto a proyecto, proyecto piloto. Otras aplicaciones, eh, ahí estamos hablando de productos finales, no son piezas impresas que toman parte o se integran en un proceso productivo, no son piezas que vamos a, a imprimir y casi directamente vender. En ese caso, eh, el ejemplo de la empresa Doña que vende lámparas. Esa lámpara que ven a, a la izquierda negra es una lámpara de un metro de altura, de casi 5 kilos de, de PETG. Que fue impresa también con un, un precio, un, un tiempo récord, perdón. Y bueno, es el, el ¿cómo es? El, el plan de negocio de, de Doña y de esa empresa con la cual estamos trabajando desde lo, lo, los inicios. Nos conocimos en, en 2015, me parece, en, en la Feria de Innovar. Eh, y bueno, ese, ese, esa empresa desarrolla y fabrica eh, lámparas. Además, bueno, esa es de PG, pero otras de PLA tienen esa. Eh, propiedad de sustentabilidad también pelea que no contamina. Y bueno, sale la pieza, se, básicamente se arma, bueno, hay un poquito más de trabajo, ¿no? Pero se arma, se pone el portabombilla y directamente se vende. Es una empresa que hoy en ella funciona muy bien y supo, bueno, aprovecharse del potencial eh, de, la, de la 3D. Es, eh, el dueño de esa empresa empezó con algunas eh, máquinas nuestras eh, para imprimir lámparas chiquititas y bueno, pasó al servicio cuando estuvo necesitando. Eh, lámparas cada día más grandes y hoy en día eh, creo que bueno, van a presupuesto para proyectos de arquitectura directamente. Eh, pasó ya a una, a una escala eh, bastante industrial en cuanto a, al nivel, a la cantidad y a, a la envergadura de las lámparas que, que vende hoy en día. Otras aplicaciones más divertidas, más estéticas en el arte. A la derecha tenemos una, una Venus impresa también en una noche eh, con, con esa máquina que vamos a, a ver un poquito más después, un, un T-Rex también en, las ultima, en los últimos minutos eh, de impresión, todo eso hecho en PLA, obviamente, eh, y en la última imagen eh, pueden ver eh, la pierna del jinete que estará eh, bueno encima del caballo de, de Córdoba. Obviamente en una otra época había que llamar bueno, a un modelista eh, para a la vez imaginar pensar la estructura la, la obra y también materializarla así que eh, ahí tenemos dos eh, como son dos skills uno tiene que tener la fibra eh, artística para imaginar un objeto pero también tiene que saber cómo tallarlo capaz, eh, que sea en madera, que sea en piedra. Bueno, en ese caso con la 3D podemos disociar, digamos, los cerebros y eh, el artista se puede dedicar a la realización de la pieza y puede, por ejemplo, pensar en formas que no se pueden conseguir tallando madera, tallando piedra y, y eso abre otra, otra dimensión también al arte y a esas creaciones. Bueno, en el caso del Tirex y de la Venus eran casos más, más simples, más comunes, pero eso es un poquito la nueva dimensión que propone la 3D al, al ámbito del arte. Abre una nueva dimensión en cuanto a posibilidades, ya que la 3D puede eh, lograr formas que no se lograban antes con los medios convencionales de, de fabricación. Ahí hay mucho plástico, creo que la, la Venus son 10 kilos, el T-Rex son 12 kilos, esa pierna también son unos 15 kilos. Eh, estamos gastando mucho, mucho plástico. En ese caso, seguimos con todo peleado. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos hacer ese salto? ¿Cómo conseguimos llevar, digamos, la tecnología a, a, a una escala tan grande? Bueno, hay que saber que eh, la tecnología 3D, la FDM, es conocida por ser bastante lenta, porque depositamos capas de plástico que se van superponiendo hasta reproducir el, el modelo final. Entonces, para imprimir más rápido había que, eh, digamos, imprimir capas más grandes y había que tener una máquina ya que tenga un volumen más grande, y había que tener un extrusor también que pueda extruir tanto material. Eso me vuelve un, a una historia anécdota que, 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 bueno, algo que ocurrió en 2015 cuando estábamos empezando Terideo recién, y creo que por lanzar la primera máquina, la primera Primbox modelo de desktop de 20x20, 25, 20 de altura, y estábamos peleando para hacer que funcione esa máquina. Y creo que en ese momento entró en la sala o en el taller Nicolás Berenfeld. Miró unos 10 minutos, eh, creo que Loren y yo, los dos socios ahí, los únicos eh, en esa época, peleando con esa máquina. Y de repente, la única cosa que dijo: Dijo lo, lo siguiente: necesitamos hacer una máquina de un metro cúbico. Así que creo que me senté en ese momento, ya que no conseguía hacer que funcione una máquina de 20x20, y, y ya del otro lado tenía alguien que estaba pensando eh, al metro cúbico, me, me pareció totalmente totalmente loco, pero fue, no sé si una visión, no sé si una locura, o no sé si simplemente la, eh, digamos, eh, se me fue la, 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 la palabra, pero la, la, la intención, un poquito que hay que tener, que uno tiene que tener cuando, cuando, cuando está llevando un proyecto, cuando capaz está llevando una, 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 una empresa, es siempre de ver un poquito más allá, eh, y mucho más allá eh, de lo que capaz se puede hacer hoy en día y, y de tener, bueno, esa, se esa, si me fue la palabra, pero um, esa sería es un poco de vanguardia y pensar que, bueno, hoy en día estamos así. Pero a la vez el mercado, a la vez la tecnología y a la vez nuestra empresa va a madurar para que juntos podamos algún día llegar a hacer que la, la, la impresión 3D tome otra, otra envergadura. Así que siempre me acordaré mirando esa Victi esa uh, en, ese, en ese momento y en esa anécdota. Bueno, así que rápidamente creo que ya en 2018 empezamos el, el desarrollo de esa máquina y, 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 la, termi y la terminamos. Lo, lo que faltaba en su momento era un sistema de extrusión que pueda eh, escupir, entre comillas, el, el plástico, la cantidad de plástico eh, necesaria eh, a que las impresiones salgan rápidamente y eso, bueno, desde... También los inicios de Trideo, estamos en contacto con una empresa canadiense, Dice Design, que empezó en el mismo tiempo por ahí que nosotros, 2015, ellos se dedican al desarrollo de sistema de distribución. Y justamente cuando terminamos el desarrollo de la VT, ellos empezaron el desarrollo de un sistema de distribución de alto flujo. Justamente, bueno, cuando terminamos, cuando terminamos los el desarrollo de la VT, ellos terminaron el desarrollo del Typhoon, ese extrusor de alto flujo, haciendo que, bueno, pudimos justamente en ese momento implementar y probar ese sistema de alto flujo que permite imprimir eh, tan rápido esas piezas tan espectaculares. Hay que tomar en cuenta que ese sistema eh, consume más o menos un kilo de plástico por hora cuando los sistemas eh, convencionales consumen 10 gramos. Fue realmente una, una, una revolución. Bueno, ahora vamos a hablar de algo totalmente distinto. Eh, los materiales técnicos. Hablamos de PLA, hablamos de nylon, pero bueno, el mercado está madurando, los equipamientos también, los equipamientos también, perdón. Así que aparecen cada día plásticos más y más interesantes eh, y más y más técnicos. Ahí, bueno, vamos a necesitar máquinas más desarrolladas, que tienen temperaturas de trabajo mucho más altas, cámaras eh, calefaccionadas. La charla se va a poner. Un poquito más técnica, pero bueno, espero no eh, aburrirlos con eso. Primero, como plástico casi técnico, le digo casi técnico porque no es tan técnico, pero vale nombrarlo, es el PC-ABS. Es un plástico que se produce acá en Argentina y que, a mi parecer, eh, tendría que tener más, más visibilidad de lo que es hoy en día. Es una mezcla de ABS y, y, y PC generando un plástico bastante barato que tiene propiedades mecánicas y térmicas tremenda. Eh, llega hasta una temperatura eh, de transición vitria de 120 grados, tiene un acabado que esconde las capas, eh, una buena resistencia mecánica, bastante útil y una excelente durabilidad para un precio no tan caro. Vamos a ver que los plásticos que vamos a ver después son mucho más caros ya que son importados. Tenemos acá gracias a Printorot, eh, ese material eh, que se usa bastante y bastante para los respuestos también eh, en 3D y valía la pena eh, comentar sobre, sobre ese material. Bueno, el ABS, la gente que está en el, en el rubro de la 3D conoce el ABS, bueno, hoy en día vamos a agregar fibra de carbono a todo, primero fibra, fibra de carbono al ABS, aumentando las propiedades que ya tiene el ABS, el ABS es... Básicamente, el paragolpes del auto, eh, que tiene buena resistencia al impacto, que se usa también bastante para los respuestos en 3D, agregándole fibra de carbono. Bueno, ahí lo pasamos a hacer un, una vez aumentado con eh, propiedades mecánicas muy interesantes y sigue eh, siendo a un precio muy accesible. El PETG, PETG la botella de coca. Bueno, de vuelta, le agregamos fibra de carbono. Hace, transformamos el, el PETG en un super plástico. Además, es un plástico bastante accesible y que se puede imprimir en máquinas estándares. Digo, alguien con una prusa o una, perdón, o una, una Vitofeli, por ejemplo, o una Cuttercraft, eh, podría eh, estar imprimiendo ese plástico, eh, generando piezas muy rígidas, fáciles de imprimir y con un acabado excelente. Subiendo en complejidad también. Fibra de carbono con nylon. Ahí es, 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 es bastante interesante también, ya que nos acercamos a las propiedades del, del aluminio. Estamos casi ahí compitiendo en cuanto a propiedades mecánicas con el aluminio. Únicamente queda la temperatura. Ahí aguantamos un, únicamente unos 120 grados. Pero es un material que vamos a ver cada día más. En, el, en, el, en la industria, en el rubro eh, de la impresión 3D y en los respuestos también impresio, impresos en 3D por sus propiedades. Lo nombró Federico el Ultem. Es uno de los únicos plásticos que tiene una aprobación eh, en el oro aeronáutico para ser usado eh, en los aviones. Es un polímero carísimo, estamos hablando de unos eh, 90 dólares los, el medio kilo. Eh, eh, bueno, tiene una temperatura de trabajo muy alta, una resistencia mecánica que supera el aluminio y es muy. Eh, como es muy durable, tiene una vida útil excelente, por eso también, bueno, la FFA lo aceptó en sus aviones. Ahí tenemos una mezcla de estos materiales a la vez con eh, eh, fibra de vidrio o fibra de carbono, aumentando las propiedades del, del ultem, son piezas que fueron impresas entre ellos también, que estamos experimentando. experimentando Imprimir con nuestras máquinas, y bueno, cuando vemos los parámetros para los más técnicos de, que están viendo la charla, vemos que estamos ahí por ahí cerca de las propiedades, eh, bueno, casi eh, con una resistencia mecánica o un módulo de un parecido a, al acero. Bueno, entre comillas, nos acercamos, ya superamos el aluminio. Bueno, en cuanto a temperatura, no estamos, pero ya eh, es un pieza de plástico súper interesante. Ahí lo que no, conviv... eh, perdón que te interrumpo, un minuto para terminar, así respetamos el tiempo. Disculpa. Bien. Un minuto, ¿podés, podés cerrar un minuto, sí. Ah, un minuto. Bueno, excelente. Así que no, para presentar el último plástico que teníamos ahí, el PPSU, que es básicamente una locura, resista las radiaciones eh, de, cómo es. Eh, a las radiaciones sí, eh, tu temperatura muy alta, 220 grados, es, eh, no, se, no se quema, eh, tiene una vida útil extremadamente eh, interesante y son plásticos que veremos eh, apareciendo en, en la brevedad, en, en las aplicaciones en la 3D. Hay una lista exhaustiva de todos los plásticos que se pueden encontrar, que son muchos, que todavía no están tan fáciles de imprimir, pero estamos trabajando en, en eso justamente. Y justamente, bueno, hicimos todas esas pruebas con eh, una máquina que recién lanzamos en Trideo, justamente la Dual-T, que tiene, bueno, un sistema de destrucción reforzado, una cámara calefaccionada, volviendo accesible, digamos, la fabricación de estos materiales súper complejos. Así que estamos, bueno, contentos de hacer un poquito de publicidad hoy en día, ya que es un desarrollo eh, único en América Latina con su sistema de doble distribución independiente, pero también contento de poder, gracias a esa máquina, estar ofreciendo bueno, eh, una bueno, nueva gama de plásticos eh, cada vez más técnicos y resistentes a las aplicaciones eh, industriales. Cierro ahí, perdón me pasé un poquito, eh, no olviden de... Si quieren ver más fotos de cosas impactantes, seguir los, los Instagram, ingresar a la página si les interesa las máquinas para ver de qué se trata, las características mecánicas y otros proyectos que tuvimos la, la posibilidad de hacer entre video. Agradezco de vuelta bueno, a Nicolás y todos los actores eh, que participaron en hacer ese, ese evento. Y bueno, espero las preguntas. Bueno, excelente Simón. Gracias por, por la explicación de, de esos materiales que creo que fue... Fue muy interesante para, para el público que nos sigue hoy. Así que vamos a pasar ahora a, a las preguntas, a ver si, si hay algunas. Yo ya tengo una desde hace tiempo acá de, de, de parte de Jorge que me pregunta, que te pregunta, Simón, si hay alguna limitación para el diseño de las formas que se van a fabricar por colada usando el PLA. Me refiero a la configuración de los rellenos, por ejemplo. Supongo que, que está hablando del, del caballo. Y ahí de la técnica bueno, particular que usamos para imprimirlo, no sé si quieres comentar un poco. Eh, limitaciones, la limitación, bueno, en cuanto a las formas, son las limitaciones de la gravedad y de lo que puede hacer la, la 3D hoy en día, sistema de soporte. En el caso de, 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 la, de la fundición con esa técnica de cera perdida, eh, la pieza tiene que ser suficientemente ancha para que se pueda imprimir pero también tiene que ser la más delgada posible para usar menos eh, material posible, en este caso menos bronce posible y también poder derretirse lo más rápidamente posible y extraerse del, del molde. Entonces tenemos eh, requerimientos opuestos eh, entre el cliente y, y la tecnología. El cliente quiere una pieza la más delgada posible, entonces infil cero, la más fina posible, únicamente perímetros, y nosotros necesitamos que la pieza tenga cuerpo para poder soportar el proceso de impresión. Ahí están los límites. Perfecto. Sí, sí. Eh, solo me permito agregar un detalle. Ahí de, de justamente este caballo enorme que vimos impreso con PLA para, para pasar a bronce por, por fundición, se imprimió justamente solamente la, la parte, digamos, externa eh, sin, sin, sin imprimir la parte interna del caballo. O sea, solamente es la, la superficie externa de dicho modelo. Una cáscara, exactamente, únicamente una cáscara del, del, del caballo. Eso. Eh, otra pregunta ahí de Damián que nos pregunta en qué consiste el agregado de fibra de, de carbono. Por ejemplo, cuando nombraste PETG más eh, fibra de carbono, ¿se trata de variantes de filamento con aditivo? Eh, claro, el PETG con fibra de carbono. Básicamente sería un PETG con carga de fibra de carbono. Eh, acá en Argentina no se encuentran, pero um, sí, en ese caso sería, sería eso. Agrega una carga de fibra de carbono, el fi la fibra de carbono eh, es muy rígida, pasamos a transformar el, el PETG a lo que sería un material compuesto, el PETG haciendo el trabajo de la resina y la fibra, dando la rigidez en ese caso. Así que serían variantes sí, de, de PETG. Cuidado, no hay que poner eso en cualquier máquina. Eh, van a alijar los picos. Hay que tener máquinas con picos endurecidos. Entre ellos, tenemos picos de tungsteno ¿no? aptos para, para aguantar estos tipos de, de procesos de impresión. Claro, porque sí mencionaste que, que se podía imprimir en cualquier impresora 3D, pero obviamente con ese, ese detalle del pico. que Ya, bueno, el detalle, claro. No hace falta cámara calefaccionada, pero bueno, cambiando el. Pico de la máquina, ya uno puede imprimir este tipo de, de pieza en su, en su garage, no hay ningún problema. Perfecto. Después, otra pregunta que me está llegando: ¿En Trideo trabajan con annealing en sus piezas impresas o nunca les llegó a hacer falta? ¿Han desarrollado tablas tipo data sheets de los materiales técnicos? ¿Hay marcas que no lo brindan? Así que, bueno, por parte, si ya trabajamos con annealing en las piezas impresas, de mi memoria creo que no, ¿no, Simón? No, no. La idea es que la, no, 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 no. Eh, en su época se presentó el pelea 3D que acepta ese post-tratamiento, No lo probamos y el tema es que, bueno, es un proceso un poco complejo porque no hay que destruir la pieza. Es un recocido que tiene una escala y, y un patrón bien preciso, así que no es tan fácil para hacerlo bien. Hacerlo de forma casera no lo quisimos hacer. La otra pregunta, data sheet, eh, Tenemos los data sheet de, la, de los productos que compramos. Entonces, este, cuando compramos a Printerot, tenemos el data sheet de Printerot, que es un ahí están las propiedades del material. Los materiales técnicos que compramos en Estados Unidos vienen con data sheet de las piezas impresas. Es decir, que imprimen piezas, las mandan en los laboratorios de, de prueba para hacer las pruebas necesarias y ellos los entregan un reporte. Ahí es que un poquito diferente. Es realmente el. Las propiedades de la pieza impresa. Ahí sí tenemos datos que podemos compartir. Nosotros entre ellos no hicimos ningún eh, estudio propio. En su momento, con una empresa, hicimos estudios sobre PLA y ABS. Eh, no sé si podremos hablar eh, sobre eso más, más adelante. Sobre la, la, bueno, la, la eh, resistencia mecánica eh, de distintas eh, marcas eh, de PLA y, y ABS. Claro, que ahí en este caso, sin nombrar dicha empresa, fue más un, un caso de, de análisis de resistencia según el material, eh, la marca del filamento y el tipo de impresora eh, usado, si, si me acuerdo Exactamente. bien. Exactamente. Que fue sí, bastante interesante, pero, pero sí, no fue un informe, digamos, público. Eh, tengo otra pregunta acá que pregunta de, si de no conseguir aquí filamentos con aditivos se puede lograr mejores propiedades por post-procesado. Así que ahí seguramente, Simón, algo, bueno, con que sea con anilin o que sea con, también con sal, que se vio mucho en YouTube eh, últimamente. Según el post-procesado eh, hay que tener cuidado. La acetona, esas cosas, los post-procesados químicos, que en general son caseros, y, y por ser caseros son difícilmente eh, manejables y controlables, eh, tienden a, a, a destruir en general las propiedades mecánicas. Eh, y para otros eh, post-procesos, eh, vimos algunos casos de únicamente cubrir la pieza, un pelea de resina epoxi le daba una, una resistencia mayor, y hay ese proceso que comentaste Nico, eh, con sal, que manejo mal, si vos tenés mejor idea te lo dejo comentar, Sí, o sea, no lo vi bastante, pero no, no lo pudimos probar acá todavía. Vi que era algo que se hacía afuera, eh, que supuestamente mejora propiedades mecánicas, pero la verdad que no, no puedo hablar de, de experiencia propia. Eh, claro. Así que dejaré, es algo interesante para, para investigar, eso sí, pero sí con el riesgo también de, de perder mucha precisión dimensional. Eh, por ende, supongo que se aplica en casos eh, particulares, ¿no? donde no, eh, no hace falta tanto precisión, tanta precisión dimensional. Eh, Federico, acá que, que está todavía en la charla, me comenta que tienen un informe sobre recocido de pelea 3DI de Printerot, así que supongo que debe ser un, un informe, digamos, público, así que la gente que está interesado en ese material no duden en contactarse a través de la UTN de la cámara sin, sin problema para tener acceso a este, este informe. Eh, volvemos a ver si hay algunas preguntas, creo que nos queda uno o dos minutos, no sé si hay alguien que quiere consultar algo más. En lo que hacemos entre ellos, en la carrera de Simón, en los materiales técnicos, en lo que es gran volumen, aprovechen. Eh, y Simón, eh, mientras tanto, no sé si me quieres comentar un poco para vos, o sea, qué fue el material que, que más te, te impactó, por ejemplo, y, y, y por qué. Creo que hoy en día fue el, el nylon con fibra de fibra de carbono. Hay que tomar en cuenta que los materiales que presenté al final. Eh, bueno, son muy complejos de uso, estamos haciendo experimentaciones en interior con esa nueva máquina y, y, y bueno, estamos eh, bueno, peleando para conseguir un poquito más en propiedades mecánicas, en resistencia. El nylon con fibra de carbono, la fibra le, lo vuelve más fácil para imprimir, lo, 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 lo maneja y en general eso, ese aspecto lo vemos en todos los plásticos, hasta el ultem, la fibra lo... Lo vuelve más fácil, ya que le da una estructura para evitar que se warpee y, y, y que, se, que, que, se, que se despegue o que se delamine la, la pieza. Y entre estos, bueno, el, el, el nylon realmente con, con fibra de carbono es un game changer porque realmente sigue siendo a un precio accesible, es imprimible, las piezas son muy, muy, muy robustas, eh, aguanta mucha temperatura. Así que ese sería el plástico que más me impactó cuando lo tuve a mis manos. Es muy liviano también, muy liviano. Y, y para también bueno, volver a nombrar el PCABS, que es un plástico que para mí bueno eh, tiene un, un lugar eh, demasiado chico, no hablamos suficientemente de ese plástico que es fácil para imprimir y que tiene también propiedades in, súper interesantes que hoy en día estamos usando bastante en, en respuestos industriales eh, por el aguante a la temperatura y sus propiedades mecánicas. Excelente. Bueno, gracias Simón. No, no están llegando por ahora otras preguntas, así que creo que vamos a ir cerrando. Aprovecho porque creo que tenemos eh, todavía Gonzalo y Federico también ahí, ahí presente, eh, para ver rápidamente un, un poco una, una, una vuelta de la mesa. A ver, dos preguntas, capaz, para, para cada uno. Si seguimos el orden de, de las presentaciones, Fede, voy a arrancar con vos. Misma pregunta para todos. Eh, primero, eh, bueno, ¿cómo.? ¿Cómo te.? Bueno, primero, si hay alguna noticia, algo que quieras compartir sobre, sobre Hornero al día de hoy rápidamente. Y segundo, capaz ver, no sé, cómo, cómo ves a la, a la impresión 3D y capaz más eh, específicamente a, a Hornero eh, dentro de cinco años en lo que, en lo que están haciendo. Bueno, qué, qué interesante pregunta. Nos está costando programar los próximos diez días, les digo, sinceramente, la situación COVID. Está difícil, está muy difícil eh, y creo que la impresión 3D, la manufactura de 3 a, a situaciones difíciles. Entonces hay, hay algo muy interesante que el año pasado lo hemos vivido todos los que estuvimos cerca de, de las impresoras, la posibilidad de fabricar eh, vinchas para máscaras de protección que no se conseguían en ningún lugar del mundo literalmente. Nosotros también participamos, implementamos dos proyectos de fabricación de, ahora un tercer proyecto, estamos cerrando ahora con la Fundación Argentina de Nanotecnología, eh, proyecto para fabricar eh, isopos eh, para isopado de COVID-19 con material eh, biocompatible. Eh, la verdad que muy, muy contentos, la verdad, de, de trabajar en esto. No sé, no sé dónde voy a estar en cinco años, sinceramente. Sí, sé que esto está cambiando rápido y está cambiando eh, bien. O sea, hay cada día más materiales. Todo lo que comentó Simón recién sobre materiales es realmente eh, novedades de, que, que cambian mucho el juego, ¿no? Tener eh, materiales con, con fibra de carbono, de vidrio, es realmente nos cambia muchísimo la potencia de la impresión 3D y yo la verdad que eh, cada día más me convenzo de que podemos imprimir eh, más en función a los materiales que tengamos, es decir, tenemos más materiales, podemos tener más soluciones y creo que el, el camino de los materiales es un camino de, de mucho cambio, de cambio muy rápido y, y, y bueno, desde ya de tecnologías más accesibles, es decir... Máquinas más potentes, más baratas, más difundidas, y creo que obviamente la, la industria argentina en muchos rubros está pasando un, un, un momento muy difícil, eh, pero lo estamos viendo como sostenidamente la industria, eh, los profesionales, la ingeniería eh, están adoptándola ya como una tecnología, no digo todavía tradicional, pero creo que en cinco años vamos a estar dejando de hablar de qué es la impresión 3D eh, y vamos a estar cada vez más profundizando los, los valores eh, que, que nos aporta esta tecnolo tecnología en la actualidad, ya como si fuera algo bastante natural y creo que se va a naturalizar. Así que, si bien está difícil proyectar, te tiré ahí alguna proyección y, y parece una proyección muy, muy alentadora. ¿no? Dale. Buenísimo, Fede. Gracias, Gracias por, por, ese, por ese aporte. y y gracias por estar de parte de la cámara, eh, de parte personal también. Genial poder contar con, con ustedes. Eh, genial, Gonza, si te hago la, las mismas preguntas, eh, ¿alguna noticia particular que quieras compartir o alguna proyección a cinco años para, para ustedes? Bueno, muchas gracias. Eh, primero, gracias eh, por tener la suerte de estar acá y de poder estar compartiendo con ustedes. Eh, yo espero que, que poder alentar a alguien a que se anime a emprender también, a que haya más gente que, que se anime a, a empezar su propio proyecto. Eh, y si algo que, que veo que vamos a hacer nosotros como Cuttercraft en los próximos cinco años eh, es continuar en el camino que venimos trabajando en desarrollo de software, de hardware, eh, continuando la profesionalización, y vamos a buscar eh, internacionalizar nuestras actividades. Eh, y eh, también internacionalizar y maximizar eh, nuestra, nuestras relaciones de empresas, tanto con empresas eh, compañeras o amigas, como las que hemos trabajado desde el principio, eh, compartiendo este mundo de la impresión 3D, como, como puede ser Hornero, puede ser Trideo o muchas otras más. Eh, y, y nos gustaría seguir desarrollando en el rubro del software, que es algo que... Que, que nosotros eh, nos gusta mucho y que, que hemos eh, sabido desarrollar un montón de cosas nuevas. Y creemos que el desafío interesante para esta década es el desarrollo de inteligencias artificiales, porque cada vez más vamos a empezar a ver inteligencias artificiales aplicadas eh, a cosas cotidianas y yo creo que por ahí viene el desafío de esta década. Buenísimo, muy, muy cierto Gonza, es cierto que la mezcla... La inteligencia artificial y impresión 3D, que, que por un lado es algo de robótica, eh, seguramente no, nos va a brindar, digamos, a, a llevar a varias sorpresas que todavía ni, ni siquiera nosotros estamos pudiendo imaginar el día de hoy. Eso sin, sin dudas. Eh, bueno, y para, para terminar y ir cerrando bueno, ese, ese panel, Simón, misma pregunta, ¿alguna noticia que quieras compartir de, de parte de Trideo? Eh, y, y si no también, bueno, alguna visión a, a cinco años. A ah, cinco años, sí, me, me gustaría acompañar a, a Elon Musk a, a Marte para imprimir allá directamente, sería, sería, sería para mí un, un gran logro. No, para ser más, más serio, sí, bueno, a cinco años ya, bueno, capaz ya lo saben, estamos abriendo, me encuentro actualmente en Brasil, así que estamos intentando extender Trideo a pesar de la situación complicada eh, debido a la pandemia. Así que eso, sería, sería bueno seguir con ese, ese plan, ese proyecto de, de expansión que tenemos. Hoy en día Brasil, capaz eh, el año que viene o en dos años México, eh, es un poco nuestra idea de volver a, a recentralizar la fuerza de producción más cerca del consumidor, más cerca del industrial, para eliminar los toques y, y hacer que de, de vuelta, bueno volvemos a, a, a tener eh, eh, cluster de fabricación eh, para acompañar los profesionales y, y, y seguir bueno eh, desarrollando y, y, y proponiendo soluciones eh, cada día más 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 eh, novedosas y al, al rubro de la 3D y a los clientes industriales también no podía no bueno eh, mandar un abrazo grande a todo mi equipo que se encuentra en Argentina y tallar y la parte la parte administrativa sin la cual bueno todos los que acaban de ver en esos slides, las máquinas no, no podían existir. Así que los mando un fuerte abrazo y espero que, que estén todos bien allá. Bueno, excelente. Gracias, Simón. Y muy interesante un poco la idea de descentralizar la descentralización de la, de la manufactura. Eh, lo dejamos como idea a pensar y, y, y para, para un próximo debate. Eh, así que bueno, vamos a ir cerrando ese panel eh, otra vez. Muy agradecido, muy agradecido, digo, de parte de, de los oradores y también de parte de la Cámara por poder, eh, digamos, tener esa, esa, esa visibilidad y ese canal de comunicación con, con ustedes. Tenemos una última pregunta que veo eh, de Víctor que pregunta si estamos grabando eh, esos capítulos para verlos después. La verdad que no tengo la, la respuesta a esa pregunta, así que lo dejo eh, para la gente de la UTN, que seguramente nos no se está escuchando y que, y que va a ir cerrando. Así que nada, otra vez gracias. No duden en contactar eh, cualquier orador o empresas de los oradores. Estamos a disposición. Eh, tenemos bastante experiencia en el rubro los tres para saber, digamos, lo que, lo que estamos haciendo. Y van a recibir nada, la mejor eh, ayuda, el mejor eh, acompañamiento en algún proyecto de implementación. Así que nada, gracias nuevamente eh, y esperamos que, que, bueno, que aprendieron un par de cosas eh, con, con esas presentaciones. Gracias, chao. Muchas gracias a todos. Un gusto compartir con ustedes.